Como habéis visto, el juego tiene un nombre original. No, pero ponía que si se estaba basando en uno, pusiéramos el nombre. Ya, pero por eso no, que si lo que quería que ahí. Parece que van a hacer una especie de variante o que está basado en el mate, quema o lo que queráis. No, para los prisioneros. Eso. Cementerio le dicen en algún sitio, no sé por qué. No sé, yo he preguntado a mucha gente y cementerio no. Bien, está bien eso que leáis lo de las normas y todo eso y que veáis que cuando pone lo de para sacar buena nota pone eso de, ¿cómo era? Es que no recuerdo muy bien aquello de 4 gráficos o más como mínimo, ¿no? A que no recuerdo, vaya. Yo ahora, por hacer una cosa así de memoria, que es que yo, la edad ya me falla, pero creo que ponía algo así. Y está muy bien también puesto el tiempo. ¿A dónde está, coño? El tiempo. Pues no está. Tampoco está el tiempo. Vaya, hombre. Que hay un par de fallillos. El movimiento parece que no está muy bien en los gráficos. Vaya, que hay poco movimiento. Van solamente en línea recta y hacen algunos lanzamientos. No sabemos por qué los jugadores solamente se pueden mover en línea recta. Para esquivar la pelota. En línea recta, o sea que no pueden... Es que si esquivas no pueden en curva pierdes tiempo, porque tienes un desplazamiento mayor, sí. Una superficie menor. Aquí va a haber desplazamiento, sí. Vamos a ver. Los objetivos. Mejorar lanzamiento, trabajar capacidad de reacción. Golpear, tal. Bueno, parece que los objetivos están medio bien. Las calificaciones y clasificaciones, bueno, habéis puesto algo, pero que le faltan varias cosas al póster, ¿vale? La visualización está aceptable y son más o menos grandes los gráficos. Si, para ponerle más cosas, si hacéis un segundo gráfico, no pasa nada, ¿vale? O sea que está bien, que le pongas como una segunda hoja. O sea, el póster con 2 diapositivas. Se puede hacer. Sí. En las clases desde el primer día lo hemos hecho. Agustín, bien. Venga, y ya por lo demás, pues empezar. Venga. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un juego que está un poco inspirado en el mate, pero vamos a meter algunas variantes, ¿vale? El juego básicamente tiene 3 fases. Y en mitad de cada fase pues va a haber un minijuego. La cuestión es que nos vamos a dividir en 4 campos. 4 equipos que van a ser siempre los mismos y que solo van a poder moverse por el campo que les toca al principio, ¿vale? Entonces, os voy a explicar yo la primera fase y poco a poco, ya cuando estemos ahí todos colocados, explicamos las reglas y las normas para que quede más claro con el tema. Entonces, en el primer minijuego nos vamos a repartir los 4 equipos y vamos a hacer enfrentamientos de 1 contra 1. Es decir, van a haber 2 partidos que se van a jugar a la vez, ¿vale? Y en esta primera fase se van a jugar 3 partidos diferentes para que nos enfrentemos a todos. Es decir, va a haber un partido que se juega en horizontal, luego otro que se jugará en vertical y otro que se juega contra el rival que tenemos de ahora. ¿Vale? Luego hay otra segunda fase. La siguiente fase lo que vamos a hacer va a ser juntarnos con otro equipo. Es decir, vamos a hacer un equipo pero más grande. Y vamos, igual que antes nos hemos enfrentado a todos, ahora nos vamos a juntar con todos. Es decir, el equipo 1 se va a juntar con el equipo 2 y va a jugar contra el 3 y 4, el 1 se va a juntar con el 3 y va a jugar contra el 2 y 4 y así. ¿Vale? Después de esta fase haremos otro minijuego y después haremos una última fase. La última fase lo que es un todos contra todos. Ahora todo el mundo puede matar a cualquiera de cada grupo. La única cosa, va a haber un jugador que es el corazón, sí. Si matan al corazón, todo el equipo muere. Instantáneo. El jugador que es el corazón es en secreto, es decir, solo su equipo sabe quién es el corazón y nosotros. ¿Vale? Porque si no, no tiene gracia, si el otro equipo sabe quién es el corazón. Claro. La cosa es, para conseguir los puntos de cada fase, hay que ganar el partido. Es decir, en la primera fase se juegan 2 partidos a la vez con una pelota en cada uno y el primer equipo que consiga hacer 5 hits es el que gana un punto. Es decir, el otro partido se acaba este como este, ¿vale? ¿Qué es un hit? Pues un hit es un golpeo, o sea, es lanzar la pelota al rival y que le den cualquier parte del cuerpo, salvo en la cabeza. Si te dan la cabeza, no cuenta, ¿vale? Y que acto seguido toque el suelo. Si damos un hit, pues somos un hit para el equipo. Si llegamos a 5 hits, hemos ganado y se cambia de equipo, ¿vale? Si ahora me lanzan la pelota y lo cojo, ¿qué pasa? Pues que se le resta un hit al otro equipo, ¿vale? Es importante que también sepáis que no podéis darle 2 veces seguidas a la misma persona. Es decir, si yo tiro y le di a Miguel,
en la siguiente jugada no le puedo volver a dar a mí, tengo que darle a otra persona. Y no puede lanzar a la misma persona que ha lanzado la otra vez, hay que ir cambiando, ¿vale? Y ya está, luego va a haber un premio para la persona que más hits haga al total de la clase, para el equipo que más puntos consiga y para la persona que más balones recepcione en el aire. Voy a hacer los grupos, ¿vale? Los voy a enumerar del 1 al 4 y os vais cada uno a vuestro campo. El de la izquierda arriba es el 1, el siguiente de la derecha el 2, el que está aquí más el 3 y el 4 es del fondo, ¿vale? Así que voy a empezar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El normal, el posible de reacción, y luego arriba, y luego el de arriba son la cascada normal, y luego eso lo cambiamos, como que se cambia de bola, se cambia, si es una de color, es la que cambia de mano. Ah, o sea, como si hiciera... Sí, dos y uno, como que cambia... Hey!
desde allí. Si sabes lo que es, que no quiero que esté la grada por medio, si es que se ven las vallas. Creo yo. Pues se ve bastante. Si la cosa es que así pillamos a todos los jugadores. Ya.
Andrés, me voy para allá y grabo a tres grupos.